Bienvenidos al podcast número 8 de Kiribati, donde hablamos de los avances de la película, los problemas que nos enfrentamos y de cómo los solucionamos. Hoy estamos con Héctor Rojo. Hola Gabriel, ¿cómo vas? ¿Todo bien? ¿Cómo anda la gente? Bien, todo bien. Y con Gabriel Caraballo. Somos nosotros dos hoy solamente. Los chicos están trabajando muy duro. Alejandro estuvo trabajando hasta tarde. Así que somos nosotros nada más. Exactamente. Y vamos a ver cómo nos sale juntos. Claro, sí. Bueno, le cuento un cachito mi semana. Bueno, estuve agregando los controles finales al panel de control de iluminación, de manera que los que iluminen a los personajes tengan en un solo lugar todos los parámetros ahí para tocar, los colores de las luces, las intensidades de las luces. Los chicos estuvieron agregando también algunos detalles en el pelo, entonces también se pueden controlar esos detalles. La transparencia de los cristales de los anteojos, la cantidad de reflexión de los anteojos y de la refracción. Así que muchos controles para los personajes. Y bueno, habrán visto de que no estuve posteando cosas en las redes. Es el silencio antes de las nuevas imágenes. Exacto. Esperamos sacar nuevas imágenes pronto. Entonces, lo próximo que vean en las redes sociales ya no debería ser más ni texto ni audio, debería ser imágenes de la película. Bárbaro. De rechocho. Sí. Porque ya, eso va a pasar pronto. Y a ver, Héctor, ¿en qué anduviste? Bueno, Ebrel, estuve trabajando en liberación de los próximos minutos, animar, de la película. Es una secuencia particularmente larga, son 4 minutos con 15 segundos. Y con esto de liberar me refiero a que estamos preparando los archivos para que efectivamente estén listos para animar. Y por suerte es lo último que nos falta por preparar, o uno de los últimos lotes de planos para preparar y para que estén listos para animación. Así que eso también es un motivo de felicidad, porque ya digamos que no falta, digamos estamos cerrando una etapa, que es la etapa de preanimación, vendría a ser, que es la etapa donde los archivos se preparan para que lleguen en condiciones a que los animadores lo puedan modificar, etcétera. Claro. Ayer estuvimos haciendo, sí. Es una, sin dar detalles, así es una escena importante de la película, es como cerca del final. Sí, es una escena cerca del final, es importante uh-huh. Y es como que se desenlazan muchos acontecimientos a partir de ahí. Y hay particularmente unos cuantos personajes ahí que nunca le hemos visto animar, así que va a ser algo como también muy, muy interesante ver cómo le damos vida a este personaje, que está muy, muy, muy simpático, muy interesante. Perfecto. Bueno, y ayer estuvimos haciendo el brief de la primera parte de esta escena, y la semana que viene ya vamos a arrancar con el envío de estos briefs, que si no recuerdan ustedes, chicos, el brief era más que nada unas indicaciones de cómo debería entenderse el mensaje en cada plano, según la visión de los directores. Uh-huh. Así que bueno, imagínense, son 4 minutos, 15 segundos, briefeamos ayer 2 minutos y ahora dentro de poquito vamos a briefear la otra parte. Y pueden encontrar más información acerca del briefing en el episodio número 3 del podcast. Exactamente. Ahí explicamos bien. Exactamente, ahí con Marcos, que ayer estuvo Marcos con el brief, así que pueden revisar ese podcast. Y además, una cuestión chiquitita que acaba de mencionar Abel, estuve metido con una cosita muy chiquita del shading de los personajes, de lo que sería el sombreado, ¿no? Que es lo que mencionó, que era el tema de los pelitos. Le hemos agregado unos pelitos con Alejandro, José los modeló y los integró al personaje. Ale le aplicó el shading, pero tuvimos unos problemitas ahí con los pelos porque no se veían muy convincentes, se veían como, no sé, parecían como unos tubitos que pasaban de un lado al otro, era como, no sé, era muy feo, se veía como plástico. Ah. Y luego de unas pasaditas de shading, un poquito de matemática, media loca, logramos hacer que se viera bastante convincente y es un efecto que realmente le da un plus, porque los personajes
si ustedes habrán visto en las imágenes, no tienen el pelo modelado, no tienen el pelo así. Con pelo, hebra por hebra, digamos. Exactamente, es todo como una masa de pelo, una masa que simula el pelo. Algo muy parecido, a, no sé si tuvieron la oportunidad de verla, a la de Tadeo Jones, una película española. Tadeo Jones tiene el, sí. No existe el pelo, es el pelo es una masa, una pelota de polígonos. Y en este caso, Kiribati es así, parecida, pero con la diferencia que le hemos incluido estos pelitos que sinceramente no están para nada mal, están muy buenos y suman bastante. Así que esa fue la semana mía. Perfecto. Y acá tuvimos unas preguntas y unos comentarios. Max Ferrer en Telegram pregunta, ¿Kiribati es todo realizado con soft libre? Porque recordemos que Blender es un programa, un software libre, que lo que significa que se puede distribuir libremente, modificar, ver cómo funciona, etcétera. No hace falta craquearlo ni nada raro para usarlo. Estuvimos investigando varios soft libres para usar en la producción. El principal que usamos es Blender. Después también usamos otros, pero principalmente en los servidores para administrar los archivos. Después tenemos algunas estaciones de trabajo con sistema Linux, Ubuntu Linux. No sé, para correo usamos Thunderbird, para explorar la web, Firefox, los comunes, digamos. Pero después para edición, por ejemplo, no hay un software libre que permita editar una película. Hay programas de edición, pero tienen algunas limitaciones. Bueno, así que tenemos como un entorno mezclado de software libre y software privativo. Hemos usado también por ahí Inkscape, GIMP. Sí, Inkscape también. GIMP en general para retoque, lo que haga falta. Probamos un poco Krita en un momento, pero la producción se inició hace mucho tiempo. Muchos software que ahora están muy avanzados, en aquel momento todavía por ahí tenían algunos problemas y no los podíamos incluir. Pero bueno, para la próxima producción vamos a ver de incluir todavía más soft libre. Exactamente. Después, también Max Ferrer nos comenta de que se le ocurre de que para financiar Kiribati se puede usar una campaña de crowdfunding, es decir, financiamiento colectivo en Ideame, por ejemplo, de que se puede financiar total o parcialmente de esa manera. Y bueno, se pensó en algunos momentos de usar esa alternativa por ahí en un futuro para algún proceso en particular de la película se pueda llegar a armar algo, pero no hay nada pensado en concreto por ahora. Es una manera interesante de obtener financiamiento para sobre todo producciones cortitas que son no son tan costosas. Un largometraje es muy costoso, entonces es mucho más difícil. Por ejemplo, la gente de Blender intentó financiar todo un largometraje a través de crowdfunding y no lograron completar el total, sino una parte. Y bueno, le hicieron solo unos minutos de ese largometraje para luego, cuando consiguen el resto del dinero, hacer el resto. Pueden ver ahí informaciones, el Cosmos Laundromat se llama, el largometraje. Exactamente. Está re lindo. Les recomiendo para que vean lo que puedan hacer, lo que puede hacer Blender. Sí. Cuando dábamos clase, una intervención, discúlpame. Cuando dimos clase con Alejandro hace mucho tiempo de Blender, a los chicos siempre les mostrábamos los cortitos de Blender y les mostramos, esto se puede hacer con el programa. Así que no se pongan a hablar de otros programas que son mejores o peores, sino que vean lo que puede hacer el programa y después permítanos mostrar el programa, cómo funciona, qué es lo que hace con estos cortos
Y luego hablemos de ver si es mejor o peor. Y la verdad que el último corte está re lindo. Hay un montón de avances tecnológicos en Blender. El Son pelo, efectos. efectos, partículas, el sistema, el shader de la piel está bárbaro. Está genial. Sí, yo estuve ayudando un poquito ahí, un granito de arena chiquitito en la parte de la granja de render, así que pude ver ahí la producción de cerca. Era muy lindo ver cómo se iba de un lado al otro desde la parte artística, de que necesitaban un control y le pedían a los desarrolladores que le agreguen ese control al programa. Y como estaban sentados ahí a pocos metros uno del otro, se levantaban y le decían, estaría bueno que acá tenga algún botón. Y el otro se quedaba pensando a ver cómo podía agregarlo y al par de días, por ahí, y acá ya está el nuevo botón, que después por ahí lo ponían en la versión oficial de Blender para que todo el mundo pueda usarlo. Una cosita más para agregar, por ejemplo, creo que, no sé, vos sabrás más que yo, Evel, pero el sistema de pelo se mejoró bastante, pero incluso todavía tienen que mejorarlo un cacho más, creo, un poco más. No puede ser. Sí, en realidad lo van a eliminar por completo Ah, mirá vos. y reemplazar por uno mo más moderno. La última versión de Blender ahora es la 2.77, si no me equivoco. Y la versión 2.8 va a ser un salto cualitativo inmenso, en donde van a eliminar mucha tecnología muy antigua que está dando vuelta en Blender, y reemplazarla por tecnología más moderna. Y una de todas esas es las partículas, y entre las partículas el pelo. Exacto. Creo que por hoy va a ser todo en el podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado. Fue cortito, pero con bastante información. Muchas gracias por escucharnos. Si tienen dudas, no olviden anotarlas en las redes sociales, que vamos a estar atentos para responderlas la próxima semana. Que seguramente ahí ya va a estar Ale, Marco, Paco. Nos vemos la próxima semana. Chao, nos Chao, chao, vemos. chao. Chao. Adiós.